liderado por el presidente Marco Fidel Suárez, consta de
Inteligente es aquel que sabe a dónde quiere ir. Coordinadores, docentes, padres de familia, compañeros y demás invitados. En este momento de absoluta felicidad y orgullo, mi corazón, como el de mis compañeros, siente infinitos agradecimientos hacia Dios. Porque hoy culmina una de nuestras más grandes metas. Durante 12 años llenos de trabajo, esfuerzo y dedicación, pudimos adquirir el conocimiento del cual nos va a servir para nuestra nueva etapa. Conocemos personas maravillosas que nos enseñaron el verdadero significado de la amistad, el compromiso, la responsabilidad, disciplina y, ante todo, el ser personas de bien. Hoy queremos agradecerle a nuestros padres. Muchas gracias por su amor y cuidados, porque a pesar de nuestros errores y debilidades, nunca perdieron la esperanza y confiaron en nosotros. Gracias, queridas mamás, por todo el tiempo dedicado a nosotros, por las preocupaciones al ver que no llegábamos a la hora prevista, las angustias que sufrieron y los desvelos cuando estábamos enfermos, por estar pendientes de nuestras tareas e impulsarnos al esfuerzo y esmero para hacer las cosas todavía mejor. Gracias, papás, quienes, aunque en muchos momentos se les dio con poco sentimiento, pero de quienes estamos seguros de su sincero amor, sobre todo en aquellos momentos u ocasiones en las que salíamos con nuestros amigos y amigas. Desde que partíamos de casa nos siguieron con la mirada, y cuando examinaban hasta el saludo de nuestros allegados, por cuidarnos, por protegernos, por defendernos y por querer siempre lo mejor para nosotros. No podríamos continuar si no les diéramos las gracias a unos seres muy especiales que marcaron significativamente nuestra vida, nuestros maestros. De corazón, gracias por ser nuestros segundos padres, porque aparte de ser nuestros profesores, fueron, son y serán nuestros amigos. Por toda la paciencia tenía, por todo el tiempo dedicado a revisar nuestros cuadernos, tareas, evaluaciones y explicarnos nuevamente un tema cuando no entendíamos, aun cuando todo el mundo ya había comprendido. De hacer de nosotros hombres y mujeres de bien, emprendedores, dirigentes, esforzados y disciplinados, por exigirnos, por prepararnos para este mundo que ahora tenemos que enfrentar. Gracias por todas sus pláticas y reflexiones, por enseñarnos más que materias a ser personas. Y hoy, que nos marchamos de aquí con una profunda tristeza en nuestros corazones, solo nos alegra saber que seguiremos nuestros caminos llenos de hermosos recuerdos, porque nunca se cansaron de animarnos, de prestarnos su ayuda, de regalarnos un momento para contarles de nuestras dificultades, como tampoco se rindieron para inducirnos al esfuerzo y estar siempre atentos a nuestras notas, nuestro rendimiento, y sobre todo, siempre estuvieron pendientes de nuestro estado emocional, por ser como unos hermanos, amigos, y sobre todo a nuestros queridos padres. Gracias. Gracias a las directivas por ser guía, imagen y ejemplo a seguir, por idear, planear y formular proyectos, buscando siempre el bienestar y mejorar nuestro aprendizaje. De la misma manera, agradecemos a todo el cuerpo administrativo por hacer de nuestro colegio un lugar más ameno y agradable. Para finalizar, le daremos gracias a aquellas personas que hicieron de esta experiencia la mejor aventura, mis compañeros, por permitirnos aprender junto a ustedes, compartir los más valiosos momentos a su lado, por enseñarnos a convivir y conocer el verdadero valor de la amistad, la tolerancia, el cariño, los consejos, la compañía, por tantos momentos que seguramente no hubieran sido posible sin ustedes, sin su presencia. Su apoyo por brindarnos ánimo y consolarnos cuando nos sentíamos más tristes. Solo les pido una última cosa, no solo a mis compañeros, a todas las personas presentes en este auditorio. Cumplan sus sueños, luchen por sus metas, pero no se olviden de Dios. Es lo más importante en esta vida. Al final de todo, si cumplen sus sueños, si logran lo que quisieron, bien, los felicito. Pero sin Dios, después no va a haber nada. No se olviden de Cristo, que es el único camino al cielo. Dear, 'cause I'm missing you.
un silencio, por favor. Con el brazo derecho, al frente, al frente. Juráis y prometéis a la comunidad del colegio de Jazmín y a Colombia practicar lo aprendido con ética, eficiencia y lealtad, recordando siempre que la búsqueda del bien común y el servicio a los demás es una de las más nobles metas del ser humano. Asimismo, juráis a no olvidar nuestra institución educativa y recordar cómo ella contribuyó a vuestra formación personal. Y así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que ella os lo levante. Un próspero año nuevo y un país con menos, con más lectores críticos y menos analfabetas políticos. Hasta pronto, nos vemos en el 2019 y en el camino de la ¡Corros! ¡Felicitaciones! ¡Promoción! ¡2019! Recuerden que no pueden perder la toma de mi resto, deben entregarlo conmigo. Vamos a pedir que se vayan a entregar dos ramos. Siéntese, por favor. Vamos a mencionar desde aquí todos los zapitos que quieran.